Para la próxima semana quedó prevista la licitación para iniciar el proceso de construcción del megacolegio en los predios conocidos como Hacienda El Puerto. Así lo dio a conocer el director del Banco Inmobiliario, Carlos Fernando Duque Márquez. Hizo presencia el doctor José Alfredo Soto, coordinador de proyectos especiales de FONADE, para verificar los últimos trámites en lo referente a un permiso que, una aprobación de planos eléctricos que faltaba por parte de la electrificadora, para iniciar en la próxima semana la licitación pública para la construcción del megacolegio en el municipio de Florencia, exactamente en la Hacienda El Puerto, Urbanización La Gloria. Ese proyecto, nos manifestaba el doctor Soto, la licitación tiene un monto de 6 mil millones de pesos que serán empleados en la construcción de este gran megacolegio. El funcionario indicó que luego de culminar el proceso licitatorio, se iniciará la ejecución de la obra que se espera pueda ser entregada antes de culminar el año. Ellos se plantean que la licitación pública tiene una duración entre 2 meses y medio y 3 meses, y la construcción en general tiene una duración de 6 meses. El cronograma que tiene FONADE y el Ministerio de Educación Nacional es que ese colegio está iniciando actividades el próximo febrero del año entrante. Duque Márquez indicó que para este proyecto se invertirán recursos significativos y que una vez culminada la obra, los estudiantes que lleguen al megacolegio tendrán educación gratuita. Sí, este es un colegio con capacidad para 1.440 alumnos. Esperamos que gran parte de esos beneficiados sean los habitantes de la urbanización La Gloria, ya que ustedes saben que ahí estamos construyendo 600 viviendas y pues además para gente muy vulnerable, de nivel 1 y desplazados que no tendrá ningún costo la educación en este megacolegio.